por haber venido. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí. <laughs> y Lamentamos, bueno, lo hemos avisado por Internet, pero por unos problemas técnicos no vamos a poder retransmitir en streaming, pero sí que lo vamos a colgar con posterioridad, con lo cual, vamos, todos aquellos que nos puedan ver a partir de... se colgará para que, para que la gente pueda acceder y ustedes, si quieren volver a verlo, también les decimos que, bueno, que, que podrán acceder a través del canal de cultura como otras veces. En eh, la segunda de las actividades de, en relación a, a la semana de, de la mujer, tuvimos una el martes, eh, supongo que, que la escucharían o asistirían presencialmente como hoy, eh, y hoy es la, la segunda de las, de, las confer, de, de las conferencias en relación a la mujer. Hemos querido retomar, bueno, supongo que muchas de nosotras o, o casi todas. Eh, recurrimos a veces a, a grandes mujeres de la historia con papeles científicos o con papeles eh, o que han hecho o sea, que, son, que son especialmente destacadas dentro del mundo literario a todos nos gusta encontrar grandes, grandes referentes pero a veces también los pequeños papeles o eh, los pequeños lo, lo querría entrecomillar, eh, de mujeres que, ha, que haciendo oficios o labores que a priori se podrían considerar más cotidianas o menores en el sentido menos destacado históricamente, pues también eh, nos han servido para, para llegar a lo que somos hoy y, y para, para defender o para, o para conseguir. ...pues pequeños pasos que al final resultan grandes pasos para, para, el, para las mujeres, ¿no? Entonces, en, en la tarde de hoy eh, queríamos resaltar, por ejemplo, uno de los, de los oficios... ...o de los, de los papeles menores, eh, todo lo entrecomillado que, que quieran eh, sobre este término... Eh, de las, de las nodrizas. Eh, tenemos con nosotros a Carolina Molina, eh, la conocerán muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, porque participa con nosotros en las jornadas de novela histórica, eh, es un periodista y bueno, eh, ha sido la, que, la organizadora de estas, dos, de estas dos conferencias, la del martes y la de hoy también. Y, y bueno, pues que queríamos, como les decía, eh, resaltar ese papel de las nodrizas eh, y su importancia dentro del siglo XIX, como eh, contribuían eh, con una doble visión, no sé cómo decir, que a veces eran, eran muy, muy admiradas, muy valoradas y otras veces pues, resultaban un papel a lo mejor un poco más controvertido. Eh, el proceso de, de selección, las normas que debían de seguir, los beneficios que también obtuvieron, es decir, pequeños papeles que al final suponen pues también grandes pasos para dentro, del, dentro de, la, de la historia de las mujeres. ¿no? Y bueno, no me querría extender más, les dejo con Carolina y pienso que, que va a ser una conferencia muy interesante y que nos va a presentar pues, una faceta quizá un poco más desconocida. De, dentro, de, dentro del mundo del siglo XIX. Muchísimas gracias a todos eh, y ya no me entretengo más. Gracias. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, lo primero, pues eh, presentaros esta, esta conferencia que he preparado, que he titulado Generadoras de Vida, las nodrizas del siglo XIX. En esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, antiguamente el Día de la Mujer Trabajadora, a mí me parecía interesante hablar de las nodrizas, porque de alguna manera aunaban las dos cosas ese ideario del que estamos recordando esta semana, ¿no? Que es, eran mujeres y eran trabajadoras, pero además trabajaban en un oficio muy concreto, en un oficio que solo podía desempeñar una mujer. Yo creo que quizás sea el único, no se me ocurre ninguno más. Eh, pero es que además era un oficio que no es que solo fuera importante en la sociedad, es que era imprescindible. Gracias a ellas eh, la sociedad avanzaba, generaban vida, puesto que había muchos niños que necesitaban de esa leche para mantenerse. Eh, la información que os, eh, que os voy a presentar aquí con estas, estas imágenes las he recopilado de, de documentos muy diversos, desde artículos de investigación y alguna tesis de, de otros autores, crónicas. Eh, libros de viajes. Eh, me he traído, como siempre, a Benito Pérez Galdós para que nos ayude un poquito. Bueno, eh, si me seguís sabéis que, que tengo debilidad por Galdós, pero es que además es una referencia en todo lo que, sea, todo lo que nos puede aportar del siglo XIX en España. ¿no? Y después quiero que también prestéis atención a una cosa, aunque solo sea por compensar las horas que me he pasado delante del ordenador eh, rebuscando en, los, eh, en las hemerotecas digitales, y es la prensa escrita. La prensa del momento nos va a aportar muchísima información respecto a las nodrizas. Tanto es así que eh, en, eh, en me voy a centrar fundamentalmente en un año, en un año muy concreto, que es 1857 y poquito más. Eh, ¿Por qué? Pues porque es el año en el que nace el futuro rey Alfonso XII. Entonces, en noviembre de 1897 ya teníamos eh, una, eh, un interés por parte de la prensa en hablar de las nodrizas y os voy a hablar luego del proceso de selección y demás. Entonces, las, la nodriza, en este caso de Alfonso XII, se convierte... Casi en una persona, en, en otro personaje real. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación en que España está expectante, hay una, una mujer en el trono, está Isabel II, con toda su, su polémica, y una de las cosas que se le critica es que no puede dar un heredero al trono, porque va a tener 12 hijos, pero se le van a morir bastantes, bien en el nacimiento o bien después. Entonces, cuando llega Alfonso XII, Isabel II lo considera también un poco como un, un triunfo personal. Y cada vez que hace algún acto protocolario, cada vez que va de viaje, que además era una, una reina bastante viajera, se lleva a Alfonsito como si fuera un talismán. Allí va enseñando a Alfonsito a todas partes. Lo va vistiendo de los trajes regionales según va viajando por las zonas de España. Y lógicamente, cuando va con su hijo Alfonso, tiene que llevar a su nodriza. Por lo tanto, la nodriza se convierte en un personaje famoso ¿no? en la época. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno un poco en la sinopsis que ya ha adelantado María, pero para ir explicándos. Las nodrizas, aquellas mujeres que amamantaban a los niños ajenos a cambio de dinero, fueron por igual odiadas y admiradas en el siglo XIX. Y esto lo tengo que explicar. Nosotros vamos a estar prácticamente a mediados del XIX, 1857. Es el momento de auge de las nodrizas. La nodriza real es alguien muy importante y las familias adineradas imitan a la realeza. Por lo tanto, llevar a su lado una nodriza por la calle implica que ya tienes un estatus social importante. Pero según se va avanzando el siglo XIX, hacia 1880, 1890, el concepto y la idea de nodiza cambia. Y ya mmm, empieza a haber como una campaña de, en defensa de la lactancia materna. Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, dice mmm, en, en alguna ocasión que ella quiere amamantar a sus hijos y es criticada por ello. Eh, hay bastantes periodistas, no solamente fue Emilia Pardo Bazán, hubo bastantes periodistas eh, mujeres que incluso dirigieron periódicos. En esa época la mayoría de los periódicos eran periódicos dirigidos a mujeres, pero bueno, eran mujeres que tenían cierta influencia y entonces lo que, eh, lo que defendían era que la mujer pudiera eh, dar de mamar a sus hijos. No era un concepto feminista, en aquella época no existía el feminismo, pero es que no era un concepto feminista, no era para ganar derechos la mujer, era por considerarla el ángel del hogar, es decir, la mujer ideal. Que debía dedicarse al marido y a los hijos exclusivamente. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto, eh, bueno, criticar a las nodrizas eh, eh, sería adecuado. Pero lo que sí refleja en este caso. Es que eh, eh, las nodrizas mmm, van a tener tanta importancia en algunos aspectos, como por ejemplo en las inclusas y en instituciones, son sumamente necesarias. Por lo tanto, eh, esas campañas de denostación de las nodrizas hasta cierto punto no tienen mucho sentido. Bueno, unas nodrizas se sacrificaron dando su leche a los niños de la inclusa, como he dicho. Otras tuvieron la suerte de criar a príncipes. En ciudades como en Madrid, en donde morían el 80, 70, el 80% de los niños que ingresan las nodrizas fueron generadoras de vida y su leche se convirtió en oro. Una profesión que solo podía ejercer la mujer, demostrando con un esfuerzo sobrehumano que nunca fue el sexo débil. Su humillante proceso de selección que vamos a ver ahora, las férreas normas que debían cumplir y los beneficios que obtuvieron, sobre todo las nodrizas reales, compensaban. Esto es algo que tendremos que contestar cada uno después de ver la conferencia y que cada uno, bueno, pues opine. Bueno, aquí veis, eh, es, aquí tenéis la imagen de la primera nodriza o la más conocida de la historia, que es eh, la loba de Rómulo y Remo. Nodrizas ha habido eh, a lo largo de, de la historia de la humanidad, es lógico. Sin embargo, la mayoría de las nodrizas anteriores al siglo XIX o al siglo XVIII, casi todas eran esclavas, mujeres forzadas a hacer ese tipo de, de papeles. A trabe, eh, después de la guerra de la independencia en España hubo Mucha escasez de todo, mucha hambre, mucha pobreza. Los niños en ciudades como en Madrid, por ejemplo, eran abandonados en centros de beneficencia y la mayoría morían, pero luego veremos estadísticas, casi el 80% de los niños que ingresaban. Por lo tanto, la leche se consideraba un bien casi al mismo, a la misma altura que el oro, era, había un negocio y un mercado increíbles, hasta que Luis Pasteur descubrió la pasteurización o la pasteurización como queráis, en 1864, bastante tiempo después del tiempo en el que estamos ahora, 1857, todavía no se, no se conocía eso, la leche se tomaba tal cual, pues por eso mismo entiendo que la leche era considerada casi como el oro. Aquí os traigo algunas situaciones que se me han ocurrido en las que se podría contratar a una nodriza. La más habitual, pues que una mujer no pudiera amamantar a su hijo, bien porque se le ha retirado la leche o porque su leche no tuviera la calidad suficiente. Que la madre muriera en el parto, también era algo bastante habitual, desgraciadamente, y que el viudo se hiciera cargo de su hijo, necesitaba una nodriza para amamantar a su hijo. Que la nodriza firme un contrato de exclusividad con la familia contratante? Bueno aquí ya entramos en curiosidades. Las nodrizas firmaban contratos, era un, un oficio y en el contrato se especificaba prácticamente todo. el tiempo de, de amamantamiento del niño, que podría ser. lo normal era entre dos, dos años y medio. También dependería de la economía de la familia. Pero eh, se estipulaba todo lo que, eh, lo que tenía que hacer la nodriza. Y una de las cosas más habituales era que la nodriza fuera a vivir a la casa de la familia contratante, lo cual era lógico para que pudiera estar mm, cuidando del niño, y que su leche fuera exclusiva de la familia contratante. ¿Qué ocurría si la nodriza tenía un niño? porque lógicamente si tenía leches es que había tenido un niño salvo que el niño hubiera fallecido pues que tenía que dejar el niño a otra persona, hermana, cuñada, una amiga para que lo amamantase o contratar a otra nodriza, con lo cual era un círculo como vicioso. Que fuera contratada por una institución benéfica, que es el caso de la inclusa, que luego lo veremos, hospitales o centros así. Que fuera contratada por una familia burguesa. Bueno, aquí también vamos a empezar ya a desmitificar alguna cosilla que nos han contado a lo largo de la historia. Cuando digo familia burguesa, me refiero a una familia con cierto poder económico, con cierto eh, en fin. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que nosotros estamos, en cuanto digo eso, pensaréis seguramente en las típicas familias que salen en las novelas de Galdós, en las películas, esas mujeres que se dedican solamente a ir de fiesta. Que no tienen más ocupación que la de estar mirando por una ventana. Bueno, esto no era totalmente cierto, incluso las mujeres de familias eh, adineradas tenían bastantes ocupaciones, sobre todo de voluntariado, pero bueno, esto sería para otra, otra conferencia. El caso es que ellas no amamantaban fundamentalmente por la presión que ejercía la familia, la sociedad también, pero sobre todo la familia, empezando por el marido. El marido quería nodriza. ¿Por qué? Porque si la mujer estaba dando de mamar durante dos años, dos años y medio, no iba a tener relaciones con él. Se creía que si tenía relaciones sexuales, la leche se, se malograba. Entonces, pues claro, el marido rara vez estaría dispuesto a esperar dos años y medio para hacer efectiva su, su deber conyugal. Entonces, eh, la, eh, se contrataba a la nudriza y de alguna manera todos ganaban porque también se volvía a quedar otra vez embarazada la señora, la madre, con lo cual eh, ya había asegurado, digamos, la familia una herencia eh, continuada. Eh, que fuera contratada por la familia real, que es el último de los, de los casos. Bueno, este es el más conocido y estas son las nodrizas de la élite, de las nodrizas. Y luego veréis por qué. Era poco más o menos, o sea, conseguir un puesto de nodriza real eh, era mejor que te, te tocase la lotería y vas a tener un sueldo fijo para ti, para toda tu familia, eh, para lo que restase de vida. Por lo tanto, desde mi punto de vista... Se pueden dividir en tres grupos, las nodrizas de familias, las nodrizas de las inclusas y las nodrizas reales. Eh, ¿Cómo se puso de moda esto de las nodrizas reales? Bueno, pues el culpable, de alguna manera, fue Fernando VII, el padre de Isabel II, que mmm, contrató a una nodriza para su hija y la encontró en Peña Castillo, en la localidad cántabra de Peña Castillo. Ella se llamaba Francisca Ramón. Y Francisca Ramón ya tenía una niña, que era María Ramón, a la que cariñosamente llamaban Mariquita. Tuvo una relación con Isabel II muy estrecha eh, y no es de extrañar porque era su hermana de leche. El concepto hermano de leche también es un concepto que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. Eh, eso indica que dos personas, dos niños que maman de la misma leche, tienen un vínculo tan estrecho que son prácticamente hermanos. Fijaros lo fuerte que ha sido este concepto a lo largo de la historia, que incluso en el siglo XVIII alguna vez se ha encontrado, vamos, de hecho lo he, lo he llegado hasta leer, algún tipo de manual en el que los médicos decían que, como era un líquido, la leche, a la hora de tomarlo, se transformaba en algo parecido a sangre en el cuerpo. Esos fluidos hacían que eh, tuviera una vinculación especial con la otra persona que compartía la misma leche. Se decía de Mariquita, de la hermana de leche de Isabel II, que tenía, se llevaban muy bien y que de vez en cuando la llamaba a Palacio, Isabel, además, bueno, Isabel siempre fue una mujer, por lo que dicen, campechana, muy cercana, y eh, solía llamar a su hermana de leche simplemente para hablar. ¿Cómo eran las selecciones de las nobilizas para la Casa Real? Bueno, el proceso... De, las casa, de la Casa Real es muy parecido al proceso que tenían las nodrizas de otras instituciones tipo hospitales o centros médicos en las ciudades grandes en, en la familia real eh, o sea, en el en palacio, en la familia, en la, en la monarquía se establecía una comisión del reino para la lactancia esta comisión del reino para la lactancia se, se, se componía de médicos, de personas expertas, alguna matrona también había mujeres, un poco para dar confianza, matronas que no eran tituladas, entonces no había todavía el colegio de matronas. Eh, y, eh, y se iban a las zonas del norte de españa, segovia, o sea, a partir de segovia, la mitad norte, de, de arriba de españa, segovia, eh, país vasco, cantabria, asturias, etcétera. Y la imagen la vais a entender inmediatamente con el ejemplo que os voy a poner. A ver, los que estamos aquí ya tenemos una cierta edad. Entonces, lo mismo os acordáis que hace 35 años, 40, había una selección, eh, perdón, había una, sí, selección, había unas oposiciones enormes para el Estado. Salían plazas, convocaban plazas. Eh, y la gente se presentaba nos presentábamos a los exámenes mmm, y entonces había que superar varios exámenes, ¿no? Algunos de cultura general, otros de sobre la Constitución, no sé, sea, y había uno que tenías que demostrar que sabías escribir a máquina más rápido que los demás. Y ahí iba todo el mundo con las máquinas de escribir y demás. Bueno, pues las nodrizas iban en esa situación y en, esa, en esas condiciones. Imaginaros pues, un montón de mujeres, de mujeres y de mujeres que en vez de la máquina de escribir llevaba su leche. La llevaba claro, la llevaban puesta ya, y eran personas, mujeres, que estaban dispuestas a matar por un puesto, no en la administración, en este caso sería en la monarquía, se aseguraban que era un puesto para toda la vida y el mejor puesto que había, por lo tanto, todo el proceso de humillación, eh, de vergüenza que iban a pasar les resultaba poco. Ellas lo que querían es tener un, un buen un buen sueldo para mantenerse. Aquí tenéis una foto, no sé si se ve bien. Es una foto de la película La Valia, es una película italiana, en la que el protagonista es una familia que necesita la, si no recuerdo mal, la, la madre que acaba de dar a luz pues no puede amamantar al niño y entonces tienen que contratar una nodriza. Y el marido va en busca de la nodriza, pues a un lugar donde se reúnen las nodrizas, tipo pues institución pública y demás. Claro, cuando no, no había un médico de por medio o en un sitio así como más, digamos, más humilde, la selección se hacía de forma visual. Cuanta más cantidad, más calidad, es lo que debían pensar. Las mujeres enseñaban sus pechos y con eso era suficiente. Pero en, en un proceso eh, selectivo para, para Noviza Real, esto no era así. Aquí tenemos unas. Eh, bueno, unas pequeñas palabras de la novela El amigo manso de Galdós y dicen las que habían tomado por oficio semejante industria se distinguían al primer, primer golpe de vista de las que por una combinación de desgracia y pobreza fueron a tan indignos tratos. Y aquí os voy a leer cómo describe Galdós eh, a estas nodrizas. Se le ha criticado mucho y siempre se le pone como ejemplo y se dice es que Galdós, ¿cómo critica aquí a las mujeres y demás? Bueno, primero hay que tener en cuenta que cuando un escritor, Escribe algo, no siempre tiene que, eh, tiene que coincidir lo que dice su personaje con lo que él piensa. El personaje es distinto al escritor. Pero aquí ya estamos hablando de 1882. Galdós está ya en la mentalidad, un poco que os decía antes: el siglo está pasando y la nodriza no es esa mujer eh, que todos querían tener en sus casas. Y dice, no me acuerdo muy bien, la novela la, la leí hace mucho, pero vamos, quiero recordar que hay un momento en el que el protagonista, que es Máximo Manso, va a buscar para su ahijado, Maximín, una noderiza, Y entonces dice, afortunadamente estaba encargado del reconocimiento de amas mi amigo Augusto Miquis, que es un, un, un médico. Esta feliz, eh, feliz coincidencia me animó mucho. Di por salvado a Maximín, que era el niño, y sin tardanza me personé en aquella paternal oficina. Y ahora empieza a describir lo que ve él, que son todas esas mujeres como en la foto, una detrás de la otra. Las había acompañadas de padres codiciosos, otras de maridos o socios, como pasaban las oposiciones. Algunas eh, eh, íbamos o con los papás, con, los mamás, o con las mamás o con las, la persona de confianza. Rarísimas eran las caras bonitas y dominaba en las filas la fealdad, sombreada de expresión de astucia. Era la escoria de, la ciudad, de las ciudades mezclada con la hez de las aldeas. Bueno, es un poco dura, eh? duro, hay que reconocerlo. Vi pescuezos regordetes con sartas de coral, orejas negruzcas con pendientes de filigrana, mucho pañuelo rojo de indiana tapando mal la redondez de la mercancía. Refajos de paño negro redondos, huecos, inflados como si ocultaran un bombo de lotería. Medias negras, abarcas. Lo de las abarcas es importante porque ahora lo vamos a comentar. Zapatos cortos, botines y pies descalzos. Bueno, estas mujeres se presentan así y tienen que pasar dos exámenes, bueno, varios exámenes. Pero como en los procesos de oposición, como decíamos antes, el primero que van a pasar es, el, digamos, el documental. Lo primero tienen que enseñar eh, la autorización del marido. ¿no? cualquier nodriza no puede ir a presentar su leche porque ella lo quiere, tiene que presentar también autorización del marido, puesto que la leche también es del marido, eh, tiene que presentar un certificado de, de función en caso de que se viuda y un certificado o una carta del cura del párroco de la, de la zona en donde vive, asegurando que es una mujer pues, con costumbres cristianas y, y bueno, pues eh, adecuadas. ¿no? Una vez que ha superado esto, pasamos al proceso de selección físico. Es el más humillante. Del resto del cuerpo se ve: la estatura que tenga que ser mediana, un tórax vigoroso, carnes consistentes, es lo que dicen, un rostro bonito. Lo del rostro bonito es, eh, es, se entiende, pues porque la nodriza va a estar siempre al lado de la reina, va a ser como un escaparate de lo que es el príncipe. Va a salir ya en las fotografías de la época, ya hay fotografías, en los grabados, en los retratos que la piel no tuviera manchas ni pecas, automáticamente las mujeres que tenían pecas se eliminaban, se eliminaban también las bizcas, las bizcas tampoco, e incluso las chatas. En algunos aspectos pone una mujer con la nariz hundida se ha eliminado, o sea que mmm, bueno que no tuviera calvas en el pelo, nos parece así igual lo de las calvas, es que claro eso podía significar que tuviera tiña, a nadie le interesaba que, que pues una nodita pudiera transmitir una enfermedad. Que tuviera buena dentición, también es algo lógico. Si tienes buena dentición, indica que estás bien nutrida y que, y que estás sana. Que no tuviese infecciones genitales, como la sífilis, era una enfermedad muy temida en aquel momento. Y del pecho en particular se examinaba que el pezón tuviera 8 o 10 orificios lactíferos, que fuera de aspecto normal para un buen agarre y que la leche debía saber ligeramente dulce, inolora y mantecosa. Claro, os preguntaréis, ¿y cómo podían saber que la leche era dulce y mantecosa? Bueno, pues ellos tenían su forma de saberlo. Un poco extraña, pero la... a ver. Para la acidez, echaban una gotita de la leche en el ojo de la nodriza. Si les cocía el ojo, quería decir que la leche mmm, era un poquito ácida, por lo tanto no interesaba. Eh, si echaban una gota en agua y se disolvía con mucha facilidad es que la leche tampoco era demasiado buena para la densidad eso era lo más fácil cogían una gotita con el dedo si el dedo se pegaba pues es que la leche tenía grasa tenía lo que había que tener incluso si resbalaba con mucha facilidad pues tampoco se consideraba que fuera buena eran los métodos que utilizaban en aquella época y parece ser que les debía resultar porque bueno hubo procesos de selección de nodizas durante muchísimos años la edad más adecuada para las nodrizas se es estableció entre los 20 y los 26 años, aunque bueno, en algunos casos y de forma excepcional podían tener hasta 35. También preferían que fueran una madre ya. Una, eh, hubiera tenido más hijos, puesto que se supone que, como tenía que mmm, luego cuidar del príncipe, pues para que tuviera experiencia. Bueno, y aquí nos encontramos con el Valle del, de, del Pas, de Paz, los pasiegos y las pasiegas. Y algunos diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las nodrizas? Bueno, pues desde finales de, del siglo XVIII se empezó a relacionar, casi era un sinónimo: nodriza con pasiega. Eh, como antes os, os dije, la, eh, la, la nodriza de la reina Isabel II era de Cantabria. Eso parece ser que gustó mucho, y entonces se empezó a buscar. A, eh, a mujeres de, del norte. Eh, nosotros vemos esto, estas fotos tan maravillosas y, y bueno, no sé si alguno de por aquí que esté ahora en la sala será de Cantabria, lo mismo no tenemos esa suerte, bueno, pero alguno o la mayoría hemos ido alguna vez a Cantabria y entonces hemos visto mmm, la preciosísima que es, es, esos paisajes maravillosos. Aquí he puesto uno eh, de verano y otro de invierno. Pero claro, todo lo bonito que nos resulta a nosotros como turistas era todo lo contrario para una persona que vivía allí en el siglo XIX. Personas eh, que vivían sin luz, sin, sin calefacción, eh, siempre eh, pensando en, en las vacas con las que tenían que, que buscar los pastos, subiéndose a las brañizas para que la, eh, eh, las, eh, las vacas pastasen. Eh, se decía de, entre los pasigos que las, eh, eh, cuando tenían que segar, cuando tenían que hacer sus, sus cosas como ladriegos y, y ocuparse de la casa, que esas ocupaciones las, eh, las compartían muy bien entre hombres y mujeres. Las mujeres eran mm, mujeres con mucha fuerza, muy sanas y que incluso mantenían eh, y cuidaban y amamantaban a sus hijos mientras segaban o hacían las cosas del de, eh, de, trabajo casero. Eh, aquí tenemos una, un grabado de una, una pasiega y a, atrás veis que lleva un cestito. Este cesto es el cuébano. Esto era característico de las, de las nodrizas. Existían distintos tipos de cuévanos con distintos tamaños. Había algunos más grandes para llevar la paja, llevar eh, distintas eh, cosas que necesitaran. Y este era el cuébano niñero. Es como llevaban a los niños y ellas iban segando mientras tenían el niño detrás. Eh, en el, aquí os he puesto también eh, un bueno pues eh, un cartel del Museo de Amas de Cría que, que hay en Selaya, Si vais por allí, pues eh, os aconsejo que vayáis, yo todavía estoy por ir, pero porque cierran es que dejan muy pocos eh, días al año, porque claro, está nevando y, y hace por allí un día un, un tiempo tremendo. Bueno, y también eh, aquí os he puesto un señor, esta foto la he cogido de, de, precisamente del museo de la página del museo, este señor que está saltando con ese palo, ese palo es el palancu, es un palo que usan, usaban para ir pues por las, las zonas más montañosas y bueno, pues se apañaban de esa manera. Eh, como podéis ver, eras, eran mujeres eh, muy sanas, eh, estaban dispuestas a todo y tenían pues eh, bueno, pues tenían ganas de salir de allí para ganarse eh, la vida. Este es el traje que llevaban normalmente las pasiegas. Es el traje eh, al que había hecho alusión Galdós en esas eh, palabras que os he leído, que hablaban de trajes con filigranas, pendientes grandes y tal. Realmente este traje, que era con el que venían estas señoras a las grandes urbes, era su traje regional, era el mejor que tenían y se lo ponían. Entonces esto empezó a identificarse eh, con el traje o uniforme de las pasiegas. Tenemos la, una de las primeras referencias de cómo eran eh, las, las pasigas por eh, Teófilo Gotier, llamado Teófilo Gotier, eh, cuando viajó por España en 1840, y dice así, por el Prado pasean y pude ver algunas aldeanas de Santander con su traje regional. Estas pasiegas son estimadas en España como excelentes nodrizas. Son mujeres guapas, vigorosas y fuertes. Llevan faldas rojas de muchos pliegues, orilladas con un galón ancho, corpiño de terciopelo negro, adornado de oro y en la cabeza un pañuelo de colorines. Ostentan también alhajas de plata con profusión salvaje. Esa es la, bueno, este, se han hecho varias exposiciones sobre los, la ropa de las pasiegas porque era preciosa. Pero ¿qué misterio tenían las pasiegas ¿no? para ser tan importantes y para asociarse directamente con las noderizas Bueno, desde 1786, o por lo menos en esa fecha, es cuando se tiene la referencia de que se, se confunde el término nodriza con el término pasiego en la prensa. Su modo de vida y su forma de vestir influyó muchísimo en la calidad de la leche. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no usaban corsé. El corsé era de una, una de las causas fundamentales para que las mujeres burguesitas que se apretaban tanto eh, perdieran la leche. Bueno, es que perdían la leche y se rompían las costillas, que eso también era cuando apretaban demasiado el corsé, dependiendo de la moda. Estas mujeres venían a las grandes ciudades venían buscando trabajo y se tenían que ofrecer de alguna manera para que la gente supiera dónde localizarlas. En Madrid, por ejemplo, se reunían en la parte baja de la Iglesia Antigua de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz, al lado de la Plaza Mayor. Y en otras ciudades, como ocurre aquí en Granada, se reunían en una plaza que fueron tantas que dieron el nombre a la plaza. La Plaza de las Pasiegas de Granada, que es esta que tenéis aquí. Es justamente la plaza que está delante de la, de la catedral. No está ahora exactamente así porque ahora tiene unas escalinatas, pero bueno, aquí en la parte eh, inferior derecha veis a una señora que está dando de mamar a un niño. Esa es una de las eh, pasiegas que estaba allí esperando a que la contrataran. Eh, y, y de hecho lo curioso es que veis a muchas más gentes, eh, por ejemplo, a gente que está eh, vendiendo encajes, están vendiendo otro tipo de productos. Las nodrizas vendían su producto, vendían la leche. Ahí se mezclaban. A ver un poquito. Y era un producto tan demandado que hubo un negocio y un mercado alrededor de, de la leche. De hecho, con el tiempo, un poquito más adelante, nosotros ya sabéis, estamos en 1857 ahora. Un poquito más adelante hubo hasta agencias de nodrizas en Madrid. Recuerdo dos, una no me acuerdo de, del sitio, pero una era en la calle Concepción Jerónima. Y ellos, pues me imagino que ellas llegarían allí, dirían sus datos, darían su, su forma de contactar y allí iban también los padres o las madres que necesitaban una noderiza. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver, os he puesto, me hubiera gustado ir casi anuncio por anuncio porque son muy curiosos, pero no, no da tiempo. Así que bueno, más o menos para que veáis la, en los distintos años eh, cómo se ofrecían las noderizas en los anuncios de los periódicos. El, el relato era siempre el, el mismo. ¿no? Una mujer joven de 20 años casada solicita cría para su casa, significaba que iba a la casa del niño. Se podía hacer indistintamente, o sea, también la, la nodriza se podía llevar al niño a su propia casa y darle allí de mamar, pero no era lo habitual. Se necesita una nodriza que la leche sea de algunos meses. Había veces que ponían eh, nodriza de, de leche de 15 días, quería decir que había dado a luz hacía 15 días. Eh, por ejemplo, estos son más antiguos. El diario de avisos era el, el diario en que más acaparaba la, los anuncios de, de las nodrizas. Eh, estos eh, anuncios pues, también te dan cierta información, dónde vivían, eh, si acababan de venir de, de fuera, si ya ten, eh, tenían casa estable en Madrid. Eh, por ejemplo, nodriza Ramona, de 22 años de edad, busca casa para criar, vive en la calle del Molino del Viento, tal. La, una nodriza de buenas circunstancias, de, veis, de 26 años de edad y de leche de 15 meses, desea encontrar criatura para criar en casa de los padres de la misma. Bueno, es, es lo como se, eh, se anunciaba. Bueno, pues aquí ya vamos entrando un poco más en materia. A ver, eh, ¿cómo pensáis vosotros que las nodrizas podían mantener su leche? porque muchas de ellas llegaban desde el Valle del Paz, desde cualquier otro sitio de, de Cantabria, tenían que dejar sus hijos allí. ¿Cómo podían mantener su leche tanto tiempo? Bueno, pues esto nos lo va a desvelar otra vez Teófilo Gotián. En la sala que comíamos, una mujer corpulenta con aspecto de cibeles se paseaba de largo llevando bajo el brazo un cestillo oblongo cubierto con una tela, del cual salían unos débiles lamentos aflautados, muy semejantes a los de un niño pequeño. Aquello me intrigaba mucho porque la cesta era tan pequeña que solo podía contener un niño microscópico, un liliputiense propio para exhibirse en una feria. El enigma tardó poco en explicarse. La nodriza, pues esto era aquella mujer, sacó del cesto un perrillo canelo, se sentó en un rincón y dio gravemente el pecho a este mamoncillo de un nuevo género. Era una pasiega que se dirigía a Madrid a, Madrid a criar y se valía de aquel medio para que no se quedase sin leche. Bueno, ahí es cuando las mujeres ponen así la cara un poco. <laughs> dice, ¿esto qué es? ¿no? Bueno, eh, y esto es verdad, o sea, no es una cosa, bueno, aparte de que lo dijo Gautier. Eh, en uno de los artículos más célebres y más, mmm, que dan más información sobre las nodrizas, Amas de cría campesinas de la urbe, de José Manuel Fraile Gil, eh, vuelvo a decir, insertado el anuncio y mientras acudían los posibles clientes, se valieron muchas veces de un perrillo recién nacido que portaban en un canastillo durante el viaje. Lo sabemos por el testimonio de algunos viajeros, entre ellos Teófilo Gautier, pero hay más. Es que los periódicos en donde se incluían esos anuncios aprovechaban la circunstancia y decían abajo «y el que necesite un perrillo para tirar los pechos acudirá al despacho del diario». O sea que encima te alquilaban el perrillo si tenías interés. O sea, era un, un mercado… <laughs> Increíble. Nosotros, claro, lo vemos ahora con nuestros ojos y, y esto nos parece eh, algo o, horroroso, ¿no? Y esto nos hace un poco pensar en la situación, el sufrimiento que tenían que pasar esas mujeres. O sea, eso era tremendo. Bueno, otra curiosidad. Aquí pongo contratos. Eh, antes os hablaba de los contratos, se especificaba todo en el contrato. Bueno, pues también se especificaba eh, los regalos que tenían las, las nodrizas en el caso de que el niño fuera engordando. O incluso fuera teniendo cada. Un, le fueran saliendo los dientes. Cada vez que le salió un diente, ¿qué recibía la nodriza? Un pendiente. No sabemos por qué, les debía gustar mucho los pendientes, las filigranas, todo eso. Y entonces eh, llegó un momento en que eh, se acuñó, digamos, la frase de por cada diente un pendiente. Bueno, pues ahora ya vamos a hablar eh, con nombres propios de las nodrizas reales, porque sí que se saben quiénes fueron las nodrizas de Alfonso XII. Eh, se eh, seleccionaban dos nodrizas, una nodriza principal y una nodriza de retén. Esto quería decir que si la primera se ponía enferma, no podía dar de mamar al niño, pues tenían siempre la sustituta. Se va la comisión del reino para la lactancia, hace su examen por todo el norte de España y encuentran a dos personas, a dos mujeres que les parecen las candidatas eh, maravillosas. Eh, para la primera es una asturiana que se llama María Dolores Marina. Y para la DRTEN contratan a María Gómez Martínez, que es pasiega. Ya en, en septiembre de 1857 aquí encontramos que según el asturiano, la reina ha significado su voluntad de confiar la lactancia del futuro vástago, no sabemos todavía lo que es porque es septiembre, todavía no ha nacido el niño, a una nodriza asturiana. Bueno, pues muy bien, se hizo caso a la reina, la primera es asturiana. En noviembre del 57, o sea, unos días antes de que naciera Alfonso, eh, dicen, han llegado a esta capital, a Madrid, las dos nodrizas que han de lactar el príncipe o infanta que dé a luz la reina. ¿Y qué ocurría? A ver, venían aquí las nodrizas y llegaban a Palacio. Y ellas ya estaban preparadas, eh, llegaban antes, claro, lógicamente, no sabían cuándo la reina iba a dar a luz, todas estaban preparadas, un mesecillo antes y tal. En el palacio había muchas nodrizas, había nodrizas de las camareras de la reina, de las azafatas de la reina, había tantísimas mujeres, y además es que en la época de Isabel II es cuando más mujeres hubo en el Palacio Real. Ella dio de, iba a decir, dio de comer, dio mucha, muchas eh, mucho trabajo a las mujeres. Se le podía decir cualquier cosa a la reina, pero evidentemente dio mucho trabajo a las mujeres en su, eh, en su entorno. Entonces, ¿dónde estaban todas esas nodrizas con todos esos niños? ¿Estarían esperando a que les llamasen y demás? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las nodrizas reales, sabían que una vez que naciera el niño o la niña, eh, tenían que ocuparse de, del pequeño y estarían con, con él en la habitación, como es lógico, aparte de, no, de, de lactarle, tenían que cuidar de él. Pero para que estuvieran, eh, digamos, todas las nodrizas eh, en una situación, eh, bueno, salubre, de, para que estuvieran, pa, pudieran pasear a sus niños, estuvieran con luz natural, tenían una zona en el retiro que llamaban la pajarera. La llamaban la pajarera porque procedía, o sea, antiguamente en esa zona estaba la, la jaula de aves, la he localizado en el plano de Teixeira de 1656, y aquí veis un poco la, la flecha. Lo que antes era una jaula para, dedicada a los eh, pájaros que le gustaban a Fernando VII, eh, después se convirtió en una zona un poquito acristalada, con mucha luz para que estuvieran las nodrizas. Más o menos estaría como a la altura del casón del Buen Retiro en la actualidad. Entonces, bueno, pues ya nace Alfonso, todos contentísimos porque además es un niño, con lo cual pues todo, todo va eh, fenomenal. Y imaginaros esas nodrizas, en este caso esta primera nodriza que era asturiana, ella estaba casada con un hombre, me parece que era militar, con lo cual su situación no era la de extrema pobreza, era una mujer, bueno, pues una urbanita normal y corriente, pero claro, no estaría acostumbrada a relacionarse con gente de la realeza. Y de pronto... Tiene que ponerse a cuidar a un príncipe y hacer cosas con el resto de, de, de la familia real, como es, por ejemplo, estar siempre presente en los actos oficiales. En el bautizo de Alfonso XII encontramos un montón de gente, a los militares, a los, a, a, a los ministros, tal. Aquí os he marcado la nodriza para que veáis que aparece, ahí la nodriza, y bueno, en un recuadro os he puesto. Aunque él no estaba físicamente, estaba representado el Papa. Estaba representado porque fue el padrino de, de Alfonso XII. Con lo cual, imaginaros que de pronto estabas en tu casa, te dan el trabajo como nodriza y ya te relacionas hasta con el sustituto del Papa. Pues para ella tendría que ser algo importante, ¿no? Eh, Isabel estaba en un momento de su reinado en el que tenía que presumir de todas las cosas que hacía y estaba siempre presente. En, si, si revisáis los periódicos, Isabel estaba siempre haciendo algo, inaugurando algo, haciendo alguna cosa. Y un día va a, a darse un paseo por la fuente castellana. Y en la parte de abajo lo podéis ver, no sé si. Yo es que lo veo muy pequeño, vosotros lo veis más grande. Pues bueno, hay un momento en el que dice: Voy a pasear. Se, bueno, se coge de, del brazo del, de, del rey. Y entonces deja a su hijo en el coche con la nodriza. Vuelven a citar a la nodriza en, en el periódico. Eh, cuando se inaugura la línea férrea entre Madrid y Alicante, va a inaugurarla Isabel II. Y allí, otra vez, vuelve a llevar a todo su séquito, vuelve a llevar a Alfonsito, y con Alfonsito, la nodriza. Eh, de tal manera que hay un momento, hay un tramito en el que tienen que hacer embarco por la costa, y la nodriza se marea. Y aquí ponen en la prensa. Únicamente la nodriza del príncipe fue la, la, eh, fue la sensible de la influencia del mar. ¡Qué mala suerte, la pobre nodriza! Hasta cuando se marea también la sacan en la prensa, ¿no? para que veáis la importancia que tenía para el periodismo y los periódicos una cosa tan elemental como era que se marease la nodriza. En la inauguración del canal de Isabel II, Isabel va allí a inaugurarlo y se lleva a su hija mayor, a la infanta Isabel, la que luego en, en Madrid vamos a, a llamarla la chata cariñosamente, y se lleva al Alfonsito. ¿Y con Alfonsito quién va? La nodriza. En, el, en la inauguración del canal de Isabel II también aparece la nodriza. Y esta es la nodriza, esta es María Dolores Marina, que como veis, bueno, esto es un grabado de una fotografía. En aquella época no se podía incluir todavía las fotografías en los periódicos, no, no conocían la técnica. Y lo que eh, incluían era el grabado, que sacaban directamente de la fotografía. Entonces, bueno, pues hay una mujer que es mm, bueno, muy dulce, tiene una cara así muy guapa. Aquí vemos a un Alfonsito bastante gordito y bastante bien criado. Pero ocurre una cosa que cuando eh, Isabel va de viaje, porque ella hace muchos viajes protocol no protocolarios, más bien de propaganda de su, de su monarquía, entonces va por un montón de sitios de España. Y cuando Alfonso tiene unos ocho meses, se van a, a la zona norte de, de, de España, viajan por Galicia, Asturias, tal. Y mmm, durante ese viaje se lleva, claro, a Alfonso, porque le tiene, además van a Asturias, para, bueno, es príncipe de Asturias, pues para enseñarlo, y va la nodriza con él. Eh, y en, en ese transcurso del viaje se da cuenta Isabel y, y, y de parte de la gente de la, de la corte, se da cuenta de que Alfonsito está muy delgado. ¿Qué le pasará a este niño? Está muy delgadito, casi no mama. Bueno, pues se dan cuenta que es que su nodriza no tiene leche de calidad, y entonces tienen automáticamente que cambiarla a la nodriza de retén. Y dice eh, uno de los diarios que esta pobre nodriza, eh, María de los Dolores, dice: eh, nos escribe que la primera nodriza del príncipe de Asturias ha caído enferma a consecuencia del gran disgusto de verse precisada a dejar de criar al augusto infante. En la prensa salió bueno, la noticia: como es que esta mujer deja de ser nodriza y tal. Pero bueno, dejó de ser nodriza, pero se llevó lo suyo. Es decir una serie de beneficios. Su hijo, que era Pedro Celestino, sería hermano de leche de Alfonso XII, con lo cual eso ya iba por delante. Y obtuvo una gratificación de 240.000 reales, yo no sabría calcularlo en euros, eh, pero debía ser algo bastante importante para la época. Su marido fue ascendido administrador principal de Correos en la Coruña, o sea, que no se fue de vacío. Y la sustituyeron por María Gómez. María Gómez es esta mujer, era la pasiega, eh, es completamente diferente, tiene un físico muy distinto, esta es mucho más racial, eh, mucho más mm, eh, mujer de, de rural, digamos. ¿no? Eh, en, en el momento de la selección, como salió en la prensa, decía que, era, eh, que tenía 25 años, aquí ya tendría 25 o lo mismo 26, y leche de 8 días por tercer parto. Eh, entonces, bueno, pues ya tenía experiencia y demás. Estaba casada con un labrador y según dijeron que era un tipo verdaderamente aldeano montañés. Efectivamente así, parece como, como India, ¿no? Tiene un, una belleza muy curiosa. Y esta mujer ya aparece en todas las fotos de la familia real. Aquí, bueno, no me voy a parar, pero más o menos para que la veáis. ¿no? Bueno, la, la primera niña, esta es la infanta Isabel, que era muy guapa de, de jovencita. Aquí veis, bueno, la reina, la que está justo debajo es la hermana de, de la reina, eh, que tiene en brazos a Alfonsito, que ya tiene sus dos añitos y pico. Y aquí está la, eh, la nodriza con otra niña que no se ve pero que es eh, María de las Mercedes con la que luego se casará Alfonso, o sea que ahí están los dos, la pareja, y eh, imaginaros, o sea, esto era en el bautizo de María de las Mercedes, ni siquiera era la nodriza de la niña, pero estaba allí, lo que quiero decir que eh, Isabel II tenía una muy buena relación con esta mujer y que la quería especialmente. Otra de las fotos también que... Mmm, es que lo pongo así con las. Eh, bueno, pues eh, por el tema de los derechos de autor he cogido el periódico. Eh, aquí también vemos eh, cómo en la parte superior derecha está otra vez María Gómez con la infanta María Pilar, ya ha nacido otra nueva niña, y está con ella. O sea que eh, la relación que va a tener con la familia es una familia muy estrecha y durante mucho tiempo. De hecho, el destete de, del príncipe Alfonso fue en mayo de 1860, dos años y medio aproximadamente, y después, continuó como. Ama seca, que es lo que eh, era la transformación de las amas eh, de cría cuando ya pasaba el tiempo de, de lactancia, se convertían en hayas, en personas en cuidadoras de los niños, eran las nodrizas secas. Eh, bueno, pues aquí seguimos con esta mujer, esta nodriza, que sigue saliendo en los periódicos. ¿Cómo será que el 28 de octubre de 1858 dice en, la, en el periódico La España que el señor don Fernando López, que es un pintor, le ha hecho un retrato? Que además eh, tiene al príncipe en, sentado sobre ella y luego, es, y este retrato existe, no lo he podido traer, claro, pero eh, me parece que está ahora en el Palacio de Aranjuez, me parece que es. En la toma de Tetuán, cuando la guerra contra Marruecos, 1859-1860, eh, eh, hay una de las, de las batallas más importantes, o sea, se toma ya Tetuán, hay una cosa muy curiosa, entonces eh, eh, la, el pueblo de Madrid se acerca al Palacio Real y quiere ver a su reina, puesto que, que hemos ganado, está todo el mundo eufórico y demás. Entonces la reina sale a la, al balcón de palacio, y claro, todos le exigen, le piden de alguna manera que saque al príncipe. Sacan al príncipe que va vestido de militar, eso era algo muy, muy común. A todos los sitios donde va, a, como si fuera un muñequito, a Alfonso le viste de, de lo que haya que vestirle. Le viste de payés, le viste de asturiano, le pone a madreñes. En este caso, iba vestido de militar y lleva un gorrito que es el ros, que es el que introdujo eh, el general Rosdolano, Dolano, eh, así como una especie de casquete. Y el niño empieza a patalear y se le cae el gorrito. Y la reina lo coge y saluda con el gorrito. Bueno, esto impresionó mucho a la gente y tal. Al lado, ¿quién estaba? La nodriza. Hasta en la, hasta en la celebración de la Guerra de Marruecos estaba la nodriza real. Bueno, pues eh, vamos a dejar ya la, la nodriza. Si queréis luego eh, ampliamos algo más. No sé por qué hora... Sí, ampliamos algo más. O si queréis alguna pregunta más de las nodrizas reales, luego lo comentamos. Y vamos a darle ya su tiempo a otro tipo de nodrizas. Si antes hablábamos de las nodrizas mmm, de élite. Ahora vamos a hablar justo de lo contrario, de las nodrizas que más sufrían y que tenían, un, o sea, recibían un comportamiento, pues eh, eh, se les exigía muchísimo más. Eran las nodrizas de las inclusas. Como os podéis imaginar, la situación de la inclusa de Madrid en el siglo XIX, pues era, era desgarradora. Eh, en este libro que os pongo aquí, que es La historia de la inclusa de Madrid, es un tocho impresionante. Si tenéis interés en saber algo sobre la, la inclusa, pues recomiendo que lo, eh, que lo busquéis y que lo leáis. Dice muchísimas curiosidades. Eh, pero vamos, esto da también para otra conferencia: ¿Cómo, cómo funcionaba la inclusa, cómo recibían a los niños, cómo trataban a los niños. La verdad es que se te ponen los pelos de punta. Bueno, hay varias ubicaciones de la, de la inclusa en Madrid. Perdona. Pero la inclusa que nos interesa ahora por, por el momento histórico es eh, la inclusa de embajadores. Embajador, o sea, estaba entre estas dos calles, embajadores y la calle Mesón de Paredes. Realmente no era solo una o sea, un, un local o, o una institución, eran distintas casas. De hecho, en algún momento se dicen las casas de la inclusa. Se van cada vez ampliando más. Eh, bueno, de este libro que os ponía antes, he sacado esta... Esta estadística, digamos. La que más nos interesa es la primera, que es la más acercada al periodo histórico donde estamos, 1863. Dice que el número de niños entrados en ese año son 1742. Niños que no tienen. Bueno, si son abandonados a través del torno, ya lo sabéis. Los niños fallecidos en ese mismo año, 1431. Casi el 82%. Realmente los niños que salen, que pueden mantenerse vivos y que sobreviven 142, o sea, un, una barbaridad. Y estos que viven son gracias a las nodrizas, fundamentalmente, es la alimentación. Eh, había mucha enfermedad y había que, eh, que intentar evitar las infecciones, cosa que no se conocía en aquel momento cómo se podían eh, tratar las infecciones. Con eso ya se cuenta. Hay un reglamento en 1849 de la Inclusa. También es muy interesante leerlo, te dice todo el funcionamiento de la inclusa, desde cómo, cómo reciben a los niños, cómo les bautizan, bueno, cómo les ponen el nombre, una medallita de plomo. Bueno, lo que nos interesa realmente es el, lo que hablan de las nodrizas en este caso. Y hay cosas curiosas, como por ejemplo, que ganan dos reales diarios, no he conseguido saber, era tirando a poco. Porque en un anuncio encontré que por cuatro reales se vendía un libro. Eh, era un libro con, con pastas de, de, con tapas de, de piel y demás. Sería un producto caro, además la gente no sabía leer la mayoría. Pero bueno, dos reales sería más bien tirando a poco. Eh, las amas, eh, según ponen aquí, a la, cada ama se le adjudican dos niños para dar de, de mamar. Bueno, no sé si tenéis algún conocido o alguna, alguna conocida que te, haya tenido mellizos. Ya en la actualidad, dar de mamar a dos niños ya es complicado. En aquel momento se le adjudicaban dos, pero esto eran los momentos mejores, que yo no sé cuánto tiempo sería, porque luego dice: si alguna vez sucediese, que sería la mayoría de las veces, que por la mucha entrada o porque no vengan amas de fuera o por otra causa cualquiera, hubiere que distribuir tres niños a cada ama estas no tendrán derecho a quejarse ni menos a exigir mayor estipendio. O sea, que ahí se estipulaba que eh, en principio les daban dos, pero que, bueno, yo he llegado a leer a algunos hasta cuatro niños, lo cual, mmm, imaginaros. Y claro, estábamos hablando antes de la leche el poder de la leche y que, y que estos niños eh, mm, solo tenían la posibilidad de, de lactar de, de la leche de las nodrizas. No es cierto del todo, es decir, había momentos de necesidad en los que las inclusas también eh, les daban de mamar con leche, mm, leche de vaca, eh, leche de cabra y leche de burra que es la que decían que era, tenía las nutrientes más acercadas a la, leche, a, a la leche de la mujer. Pero ¿qué ocurría? En sí no, no es que fuera mala la leche del de, de animal. El, el problema era eh, cómo darle ese tipo de leche, es decir, con biberón. Las infecciones venía por el biberón, no por la leche, en muchos de los casos. Imaginaros estos, eh, es la, la única foto que he podido coger, estos biberones que eran, eran botellas y se les ponía una tetina que era de caucho. Esa tetina no, la, no, las, no se podía limpiar. Entonces, utilizaban la misma para todos los niños. Ahí se, eh, bueno, pues llegaba un momento en que se formaría ahí una infección tremenda, y entonces cada niño iba mmm, infectándose de lo que dejaba el otro. Imaginaros ahora en, en pandemia, ¿no? La, la obsesión que teníamos nosotros con tocarnos y demás. Bueno, pues esto debía ser horroroso. Y claro, los niños morían uno detrás de otro. Aquí en esta, eh, en esta que, información ya es de 1882, ya se conocía la pasteurización, por eso digo que no siempre eh, el problema era de que la leche fuera de buena calidad, ¿no? sino del, del aparato en donde se utilizaba la leche. Dice, la mortalidad de los niños criados con biberón es en París del 33% por lo menos. La verdad es que el, no sé si es este artículo o en otro que leí ponía un poco los pelos de punta porque iban diciendo exactamente los tipos de niños y cómo morían eh, de una manera tan, tan fría que, que la verdad es que el estudio eh, daba mmm, bastante miedo. Y bueno, no sé, la, la verdad es que he ido demasiado deprisa, pero bueno, no pasa nada porque yo ahora meto alguna cosilla. Lo digo porque eh, eh, esta es, es la última imagen que, que tengo. Pero es una cosa muy curiosa. Hablábamos de la leche, bueno, y hablábamos de las mujeres. En esa época, mmm, bueno, pues seguía habiendo mujeres de, haciendo, desempeñando muchos oficios que no eran los habituales o los que nos han hecho creer, porque había mujeres de todo tipo. Eh, yo en, los, en, en, en este, esta medio investigación que he hecho no era para la conferencia, era para otra cosa, para mi futura novela. Y he encontrado muchísimas eh, mujeres que, que hicieron cosas impresionantes. Mujeres dentistas, por ejemplo, en 1857 ya se anunciaban. Eh, luego hubo matronas un poquito más tarde, matronas tituladas, porque ahora decimos, sí, matronas ha, ido, ha habido siempre. Las matronas tuvieron también su proceso de adaptación a la sociedad porque era un trabajo que podía desempeñar un hombre. Cuando el hombre lo desempeñaba, no querían que lo desempeñaran las mujeres, sobre todo porque cobraban por ello. Si cobraban, mmm, bueno, pues ahí la, el, la competencia era, era peor. Había incluso hasta mujeres militares. Se dio el caso de alguna mujer militar que participó en la Guerra de África y que luego reclamó su, eh, su dinero y parece ser que sí, que, que les dieron un sueldo eh, como a los militares que volvieron. En fin, hubo muchísimas mujeres con oficios muy... No curiosos, pero por lo menos eh, eh, que desconocemos que, que los hubieran ocupado. Y aquí tenemos a Fermina Orduña, que fue la primera mujer que patentó un invento en España. Coincidió más o menos en esta fecha. Eh, hay un problema con la fecha porque parece ser que en la, en, en la, en la documentación que obra relacionada con esta con este invento era eh, pone 1857 y yo dije pues vamos es que me viene fenomenal por la época pero parece ser que es que giraron los, mmm, los números y es un poquito más tarde pero bueno tampoco mucho más ¿en qué consistía el invento? Pues era un invento para eh, que los niños tuvieran leche fresca Tra eh, era lo siguiente ella inventó un carruaje que pongo aquí cerrado y tirado por un número adecuado de caballos. Eh, antiguamente las, eh, la leche se repartía así, o sea, la, la iba con eh, los caballos tiraban de un, de un carro con, con las vacas y demás y llevaban físicamente la vaca al sitio donde eh, donde se le pedía. Y dentro del carro esta mujer ideó que hubiera un pesebre con pienso de grano seco lo que permite una alimentación abundante y cuidada del ganado y evita que coma la vaca cualquier tipo de hierba o pasto nocivo para la lactancia. Esta mujer ya iba pensando cómo hacer que la vaca esté lo mejor posible para dar la mejor leche para el niño. Eh, que tuviera varias ventanas ese, ese, ese coche donde va la vaca. Una puerta, una rampa de entrada y salida y un cabriolet para el cochero conductor. Ella lo tenía todo planeado. Un envase de agua caliente, esto realmente es lo más innovador denominado calor y lácteo, que permite, por inmersión de un vaso de cristal hermético que contiene el líquido recién ordeñado, la conservación de la leche a la temperatura natural de la teta durante 20 minutos. O sea, como un... Eh, eh, sí, o sea, es, es, es algo muy curioso. Claro, efectivamente. El agua caliente se obtiene de una caldera instalada para este fin. Y sin embargo no sé si tengo si ciertas épocas del año se prevé la sustitución del agua caliente por corcho para disminuir el calor, o sea, que es que vamos, lo tenía todo planteado. Una campana para, para avisar a los parroquianos, según iba, pues si querían leche. Y este es el más o menos la descripción que dice ese artículo, que es muy interesante, que es bueno, realmente era un carro como cualquier otro. ¿no? Pero eh, la mujer fue un poquito más, a, más allá y pensó en lo bien que podían llevar las vacas a llevar, por ejemplo, a la inclusa de Madrid para que esta leche estuviera bien. Dice, el ganado se transporta en el interior del carruaje hasta el lugar donde se encuentra el cliente, eventualmente un enfermo. Allí se ordeña el ganado, o sea, en el momento leche fresca y la leche se recoge en un vaso de cristal que se cierra herméticamente con tapa y se lleva a casa del consumidor, al que se le sirve la leche recién ordeñada y conservada en el depósito del calorilacto, recogiéndose el vaso del día anterior. El ganado permanece descansado en el carruaje y al ser alimentado con pienso va reponiendo la leche. Bueno, ideal, ¿no? O sea, esto hubiera sido una ayuda para la inclusa, por ejemplo. Bueno, pues según las noticias mmm, no se puso en funcionamiento. Me imagino que esta señora iría a la inclusa y otras instituciones, diría: Este es mi invento, y no le harían ni caso porque, entre otras cosas, era mujer. Pero vamos, eh, la, la idea estaba muy bien y hubiera sido una posibilidad. De hecho, supongo que vosotros también eh, os acordaréis, yo era pequeña, eh, pero bueno, alguna referencia puedo tener, de las vaquerías que, eh, que habían en Madrid, ¿no? Me parece que estuvieron vigentes hasta 1971. Eh, bueno, pues cómo estaban y en qué condiciones estaban las vacas. Algunas personas me han dicho, eh, bueno, pues las vacas daban un poquito de repelús, ¿no? Claro, entonces, bueno, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto hubiera resuelto algún problema de, de la inclusa. ¿no? Y bueno, como esta es es la, era la última imagen que tenía yo preparada, pero es que he corrido muchísimo. <laughs> Espero que allí se hayáis enterado de, de todo. Pues bueno, por ejemplo, así alguna alguna perlita más, ya que estábamos hablando o que he hablado antes de María Gómez, que era la, la nodriza de Alfonso, eh, tuvo una relación bastante continuada con la, con la familia real. De hecho, eh, hace unos días leí que ella eh, participó en, 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 la, en la primera boda, o sea, fue invitada. En la, ...a la primera boda de Alfonso XII... ...ya sabéis que se casó con María de las Mercedes... ...con su prima y demás... ...y eh, posiblemente en la segunda... ...tuvo un segundo matrimonio... ...y me imagino que sí... ...que murió bastante mayor... ...si no recuerdo mal en 1906... ...y que el, el último hijo que tuvo... ...porque ella ya tenía... ...como decían los periódicos... ...era de tercer pasto, parto... Perdón, ...por lo tanto ya tenía tres hijos... ...creo haber entendido que era una niña y dos niños... ...que la niña se llamaba Santa... Eh, otro niño Ildefonso, y el, y el otro Utilano me parece Atilano Atilano y el último niño que tuvo después ya de ser nodriza seca lo puso Alfonso en recuerdo a, a su niñito en su niñito real no porque hay que considerar que estas nodrizas mmm, pues cuidaban a esos niños diariamente o sea continuamente durante dos años eran como hijos eh, les daban la leche o sea para ellas debían tener un pues bueno un significado y tuvieron con ellos un, una relación importante. Y no sé si me queréis hacer... A, bueno, voy a haceros yo una, una pregunta a vosotros antes de que vosotros me hagáis la pregunta a mí. ¿Alguno de o alguna de las que estáis aquí tenéis o habéis tenido alguna noticia en la familia de alguna nodriza? Sí. Ay, pues me vais a contar. Es que es curioso, cuando hablo de las nodrizas, alguna vez he hecho alguna, alguna vamos, conferencia así en, en colegios y en sitios así, y hay mucha gente, muchas mujeres, que me dicen: Ah, mi abuela fue nodriza, mi tía fue nodriza. Sí, y fue alguien de tu familia. Sí, mi padre. Ah, le, le dieron. Le amamantaron. Una madre mía, uh -huh. que y, Se llamaba María y tenía, a ver, el hijo. Bueno, pues estuvo, no sé si dos años o tres con mi padre y la relación que tenía con ella, pues lo que has dicho tú, era como una segunda madre, se tenían mucho cariño uh -huh. y cuando nosotros nacimos y éramos pequeños, él sí. siempre nos llevaba a verla a María, que vivía en un pueblo cerca de donde nació mi padre. Y bueno, pues esa era la relación, lo que no sé muy bien, era el segundo, mi, mi abuela tuvo seis hijos. Y mi padre era el segundo, no sé si era por moda o por burguesa o por qué, o porque, o porque uh -huh. mi abuela no tenía leche, no, no, uh -huh. no sé muy bien por qué fue el único que, que tuvo la madre cría, uh -huh. pero una relación muy bonita y la señora, vamos, yo lo, la recuerdo así, muy grandota, muy bien puesta y eso, y, y un cariño entre mi padre y ella. Uh -huh. muy ¿De un pueblo de Madrid o no? De... No, de Toledo, Azután. De Toledo. Uh -huh. Mi padre era de Alcaudete de la Jara y uh -huh. la señora de esta María era de Azután. Uh -huh. Y me imagino que estaría en casa de mis abuelos viviendo, creo, recordar que no lo contaba mi padre. Y bueno, pues tenía a la señora el hijo y mi, mi padre tenía una buena relación. Uh -huh. Esa es la, la historia que tengo yo que contar. Sí, es una historia bonita, sí. Sí, sobre todo eso que nos transmitió mi padre también, el cariño que tenía por esa señora y... Y yo lo recuerdo, vamos, tengo la imagen de la señora vestida de negra, de negro, así grandota y bueno, que ella también nos quería muchísimo, como si fuéramos sus nietos. Mm -hmm. Claro, claro. Así que nada. Bueno, ahora recurrimos al biberón, pero claro, es que antiguamente no había muchas mm -hmm. opciones y por ahí había más, ¿no? Más casos. <laughs> Pues mi padre también tuvo nodriza. Eh, mi abuela tuvo diez hijos y ya debía ser mayor y no debía tener la leche ya suficiente uh -huh. para darle. Y, y tuvo nodriza. Se llamaba Rafaela y yo iba a visitarla con él. <laughs> la veía de forma frecuente. Uh -huh. y igual, una, una, muy cercano ya la, el trato. Uh -huh. Sí. Sí, y fijaros lo, lo, que… Lo he recordado, sí, una mujer de, del pueblo y tenía sus hijos también, pero mi padre era como si fuera un hijo suyo también, uh -huh. tuvo dos madres, como él decía. Claro, es que en el fondo es eso, ¿no? Y qué bonito. Sí. ¿Y por ahí más gente? ¿Había por ahí alguien más, me parece? Sí, bueno, yo tengo dos casos, uno el de mi tía, que nació en el año 35, su madre falleció de parto. Y entonces marchaban a Santander, eh, claro, no había estallado todavía la guerra, eh, marchaban a Santander de vacaciones y allí pues tuvieron que buscar en Santander una nodriza que la estuvo alimentando todo el verano del 36 y luego ya se mantuvo con, con ella. Y luego otro caso más, eh, bueno, más reciente, reciente, bueno, del año 47, eh, también un amigo, su, el primer hijo del matrimonio, eh, entonces el parto fue muy complicado, a la madre hubo que ponerle penicilina, por supuesto, comprada en extraperlo, uh -huh. y entonces quedó imposibilitada para darle de mamar uh -huh. y se buscó también una nodriza. Entonces él habla con muchísimo cariño de la nodriza y de la relación que tuvo con su hermano de leche. Uh -huh. Y bueno, y lo sintió mucho cuando la nodriza falleció y también cuando el hermano de leche pues, eh, también perdió la vida, pues él, un recuerdo muy bonito hacia ellos. Uh -huh. Y luego, bueno, comentar como cosa anecdótica desde un punto de vista profesional, que soy profesora, entonces cuando en segundo de bachillerato he dado clases, siempre preguntaba un poco para que relacionen. Y bueno, pues los alumnos siempre hablaban de que algún familiar de ellos había sido, alguna señora había sido nodriza y, y bueno, pues contaban, los alumnos me contaban la experiencia de esa, de esa persona uh -huh. conocida. O sea, que en el ámbito, eh, porque estos chicos venían todos de provincias, eh, no eran de Madrid la mayoría, entonces en provincias, bueno, pues era más, más frecuente ese, uh -huh. ese recurso de, de la nodriza. Los de Madrid nunca me contaban nada, pero las de fuera sí. <risa> <risa> nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más? No, yo yo en la plaza del Campillo, del, del Mundo Nuevo, al lado del rastro, al de la sí. ronda de Toledo, en esa plaza hay un edificio a la derecha que es el edificio de más estilo que hay en la plaza, que ahora lo ocupa la policía nacional y ha sido de no sé qué ministerio. Eso se conoce como la gota de leche. Ah, bueno, las gotas sí. de leche fueron posteriores, sí, 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 sí efectivamente. Del siglo XIX, sí. Sí, Hubo sí, una sí. y empezó en la calle de San Bernardo, uh -huh. que todavía es un edificio pequeñito, pero el edificio existe también. Uh -huh. Fijaros cuántas cosas y cuántas referencias en un momento hemos encontrado con, con el concepto leche ¿eh? y el concepto de amamantar. Y hemos dado voz a, bueno, recuerdo, a algunas mujeres anónimas, ¿no? Ha eh, estado bien eso. <laughs> eh, bueno, yo quería eh, hacer una pregunta y una observación. Eh, después de agradecerte la exposición que ha sido muy interesante. Eh, la observación es que seguramente la mayoría recordamos esa película, bajo mi punto de vista, totalmente maravillosa, de Gutiérrez Aragón, La mitad del cielo, ¿no? Sí. Donde, eh, bueno, Ángela Molina, que hace un sí. papel extraordinario, pues viene como nodriza. A, y estamos hablando de. Viene como nodriza, pues a. A, a mamantar al hijo, a criar al hijo del papel que hace Fernán Gómez, que es eh, pues algo así como el jefe de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, ¿vale? Entonces, sí, sí. bueno, estamos hablando de los años 50, sí. más o menos, lo que refleja la película. Uh -huh. Es decir, que. Y era pasiega, por supuesto. Eh, la, bueno, esa es la observación, ¿no? La anécdota, pero la pregunta era en relación con el destino que tenían eh, qué destino tenían las nodrizas eh, digamos las de las inclusas las que mmm, trabajaban a destajo digamos no y venían uh -huh. a ganarse la vida de una manera mucho menos eh, pues idílica, ¿no? De lo que a lo mejor en esas condiciones de las noticias reales y las noticias de las casas pudientes y tal, pues eran eh, incluso las nodrizas de las casas pudientes, pues seguro que eh, después de cumplir su papel, pues tenían una continuidad con, eh, y, 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 bueno, pues podían ser incluso seguramente, mm, eh, bueno, es, eh, recibirían un buen trato y mm. tendrían unos privilegios que, desde luego, supongo que las nodrizas de las inclusas no tenían en absoluto, eran trabajadoras a destajo absolutamente, mm. y ¿qué destino tenían? Porque, eh, claro, eh, se les acababa su función eh, productiva, ¿no? Mm -hmm. Durante, en fin, bastante pronto, y mm, bueno, hay un estudio que ahora no recuerdo, pero que se titula algo así como el ensayo, se titula algo así como eh, hemos criado sinodrizas en la en el Madrid del siglo XIX o XIX-XVIII. XIX, de Carmen Sarasúa, ¿puede Sí, ser. ese es, ese es, efectivamente. Entonces, bueno, pues lo relaciona con la formación incipiente de la clase obrera, eh, mm. digamos, más precaria, ¿no? De, de, de las sociedades urbanas como Madrid. Entonces, bueno, ¿qué destino tenían? ¿Qué qué les pasaba? Mm -hmm. Pues bueno, aquí aplico un poco la, la lógica y por lo que dice el Reglamento de la inclusa, ¿no? Me imagino que esas mujeres estarían como mucho, dos, tres años, cuatro, como mucho, porque claro, tampoco vas a tener ahí mantener la leche tanto tiempo, y después perderían la relación con la inclusa. Pero también hay que considerar una cosa, que esas mujeres no tenían exclusividad de leche, porque es decir, tú podías ser, según el, el Reglamento, tú podías tener al niño en tu casa o podías ir directamente a la inclusa. Eh, a dar de, de mamar. Muchas de estas mujeres querían tener al niño en su casa, o los niños en su casa, ¿por qué? Porque cobraban más, tenían una man manutención. Entonces ellas podían seguir teniendo sus propios hijos en su casa y tener a esos niños como una acogida, diríamos. ¿no? Eh, aquí había, el, en la, el reglamento se especifica que hay, eh, bueno, la verdad es que es, está interesante leerlo porque ves cómo se van mm, las ocupaciones que, que tienen, la mayoría mujeres dentro de la inclusa, desde las monjas que eran de la. De la orden de las. de las Clarisas, ¿no? de, Santa, de, San, de la Caridad, las que llevaban estas. la caridad, perdón. de la caridad. Eh, que bueno, eh, serían eran monjas que estaban ahí al pie del cañón y que estaban trabajando con los niños. Y, y después habían, por ejemplo, unas inspectoras o celadoras inspectoras, las llamaban así, que eran mujeres que se dedicaban a, a ir a las casas de las nodrizas que habían, se habían quedado con estos niños para ver si estaban en buenas condiciones. Entonces era una forma de verlo, porque, claro, había nodrizas de todo tipo: nodrizas. Interesadas, nodrizas cariñosas, nodrizas buenas, nodrizas malas. Las cariñosas eran tan cariñosas con los niños que se llevaban a su casa que luego incluso solicitaban tenerlos en adopción y los adoptaban. Algunos casos se daban de, de niños, incluso que, que se llevaban, o sea, los niños eh, solían estar mmm, entregados, digamos, abandonados en la inclusa, pero también tenían otras, eh, otra posibilidad y es que los padres y no tuvieran dinero para mantenerlos los dejaban allí de forma provisional hasta que el niño pudiera ser un poquito mayorcito y subiera bueno digamos que se pudiera mantener él solo no y después cuando la situación de la familia era un poquito más boyante iban a recoger al niño era como como un acogimiento entonces estos niños a veces pues iban a casa de la nodriza y se quedaban allí y había veces que la nodriza desaparecía con el niño o sea, llegabas tú a la inclusa a solicitar mi niño dónde está y ya no había niño, ¿no? Bueno, se daban muchos casos. Incluso se daban casos de nodrizas que, eh, que, bueno, pues por las circunstancias, el niño que tú estabas amantando fallecía y se callaban porque si no dejaban de cobrar la manutención. Entonces, ahí había una serie de cosas. Pero claro, ahora por lógica y por lo que tú me estás diciendo y, y yo pensando… Pues eh, eh, podrían, o sea, eh, la relación de una, eh, de una nodriza, de la inclusa, podría alargarse un poquito más dependiendo de si tú ibas pariendo también. O sea, si tú ibas teniendo hijos, porque tú tenías tu vida normal. Eh, ibas teniendo hijos y entonces ibas teniendo leche. En el momento en que tú tenías leche, tenías trabajo. Si ibas teniendo niños, podrías decir a la inclusa: Quiero otro niño más, lo puedo amamantar durante dos años. Supongo que irían jugando hasta cierto punto, claro, porque ahí contaban también la salud y la edad de, de la mujer. Pero claro, eh, eh, ahí se terminaba. En el momento en que una mujer de una nodriza de la inclusa terminaba el contrato, no había un sueldo vitalicio como la, la nodriza real. Es que claro, la nodriza real era un chollo. A. a que pariera claro. la reina por decirlo uh -huh. así, entonces uh -huh. ellos, mientras tanto, tendrían a sus hijos. Porque, claro. Y en ese momento ya pasaban a la exclusividad. ¿no? Exacto, entiendo que sí, que durante el tiempo que estuvieran esperando a que naciera el príncipe o la, la infanta o quien fuera, estaban con sus propios niños. Y además tenían posibilidad, o sea, tenían espacio suficiente, tenían ahí la pajarera, que era un sitio grande y demás. Entiendo eh, que sí, que luego ocurría eso. Y luego sus hijos tendrían otras nodrizas. Claro, es que imaginaros lo que era el mercado de la leche. O sea, es que era un poco... En el fondo también es, es un, una situación que no es desconocida para las mujeres en las que siempre, pues porque, bueno, en biológicamente es así, intentamos ayudarnos entre nosotras, ¿no? Eso pasa en todas las especies, en, en animales, ¿no? Entonces las mujeres, las nodrizas, en situación así, tirarían de, algún de un, alguna conocida, algún familiar, en fin, era, era complicado. Y no sé, algo tenía también así en mente que poderos que comentar o alguna curiosidad, pero ahora no, ahora no sé qué deciros si se os ocurre alguna cosa y podemos ir enlazando, pero bueno, eh, decir eso simplemente que bueno, ha sido un recuerdo a las nodrizas, es, es verdad que es un tema que que no llama mucho la atención en principio, porque no sé, como que las nodrizas ahora no tienen sentido en nuestra sociedad. Pero, eh, pero hay, que, hay que darse cuenta que eran mujeres que mantenían. La, la, en, ahora no tiene sentido en, esa, en, en nuestra sociedad, pero en su sociedad eran las que mantenían la sociedad. ¿no? Eh, sin ellas, los niños morían. Si morían los niños, no había, no había nueva generación. O sea, que, que bueno, la importancia que tuvieron y. Eh, y el trabajo que supuso para ellas también. ¿no? Así que, bueno, pues con eso es, es, eh, doy por terminada la, la conferencia. <coughs> Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.